de bosque y árboles gigantes. Numancia es un claro en el bosque, entre los ríos y las montañas. Montañas a la espalda, de donde viene el aire frío. La gran montaña, por donde sale el sol, el Moncayo. Y a los pies, colinas de bosques y más montañas. Me vendieron a mi amo porque sé contar. Conozco las monedas. Sé cuánto valen, de dónde vienen. Sé leer en las monedas las letras de los iberos. Yo soy muy valiosa para mi amo. Romano, el mercader de Saguto. A mi amo no le gusta que las mujeres sepamos más que él. Pero yo soy demasiado vieja. Tengo muchas lunas. Mis 55 años he vivido más que nadie en este mundo. Cuando yo nací, ya había guerras, pero estaban lejos de Numancia. Eran las guerras entre Cartago y Roma, y los de Cartago habían pedido la ayuda de nuestros guerreros y les habían pagado con monedas de plata. Me casé con 16 años con un guerrero numantino, un jinete apuesto y presumido. Los jinetes de Numancia siempre han sido apuestos, siempre. Para el cónsul Nobilio debía ser gracioso que una ciudad de pastores y techos de paja no se rindiera por su poderío militar. Pero nosotros ya habíamos escondido a los niños en las bodegas de las casas centrales. Habíamos llenado de agua las cisternas para apagar los incendios. Teníamos provisiones de comida para aguantar meses de asedio. Estábamos junto a las murallas, con las piedras, las lanzas, las picas y las flechas. Nuestros guerreros estaban preparados para salir por cualquiera de las... Y nos pusimos a gritar como locos. ¡Y todos a por ellos que ya están en la muralla! ¡Fuera! 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 Para nosotros también cada año era una nueva lucha. Cansados de luchar, intentamos pactar con el cónsul, conseguir la paz. Pero eso hizo que nos arruináramos. Todo, todo el tesoro de Numancia en monedas de plata bastó para saciar la ansiedad del cónsul. Se fueron y nos quedamos sin nada. Con el siguiente tendríamos que luchar. Además, en aquella época, veíamos pasar por el río soldados romanos que desertaban y vagaban hambrientos. ¿Era ese nuestro destino? Yo me preguntaba, pero si Roma es una ciudad de palacios, con muchos señores, ¿cómo no hay un señor que organice los bienes de la tierra para que todos tengan para comer y vestirse y una casa? Mi primera nieta, yo tenía 33 años, entonces supimos de la matanza de miles de hombres, mujeres y niños lusitanos a los que habían prometido tierras de cultivo y paz. Fue entonces cuando mataron a mi hija, la más joven. ¡Que van por ella! ¡Pero la dejaron sola! A una chica joven, fuerte y valiente y leal y buena. Los romanos la cazaron. Yo sabía lo que estaba pasando y grité, grité, grité hasta quedarme sorda. ¿Cómo he dejado sola a mi hija? ¿Cómo he dejado sola a mi hija? ¿Cómo he dejado sola? Empezó en primavera. En verano vimos todo el horizonte arrasado. No podríamos salir
a coger hierbas para medicinas. En otoño cortaron los ríos. En invierno rompieron el cerco un grupo de guerreros que no pudieron volver. Nos quedamos sin alimentos. Los ancianos se dejaron morir para dejar alimentos a los más jóvenes. En primavera llevábamos un año de asedio y se pudrieron las reservas de agua. Los niños enfermaron de diarrea y se morían. Murieron mis nietos. Llegó el segundo verano de asedio. No hay comida, no hay agua, no queda más remedio que morir o matarse, como hicieron en Astapa, en Dertóbriga o en Cauca. Solo quedamos vivos, las mujeres y los niños grandes, que no teníamos fuerza para matarnos. Nos llevaron por el Ebro a las ciudades del sur. En Sagunto nos vendieron como esclavos, pero no a todos. Cuentan que los esclavos que Escipión se llevó a Roma para su paseo triunfal, para que los romanos les escupieran y les insultaran, esos numantinos que viajaban en barco rumbo a Roma, rompieron con sus manos las maderas del casco y hundieron el barco en el mar. Se hundieron en el mar. Escipión tuvo que comprar otros esclavos para hacerlos pasar por numantinos. Ahora yo soy una mujer esclava. Una esclava de Numancia.